Gran saludo, amigos de Frases de Boxeo. Les habla Simón Piña desde Caracas, Venezuela. Hoy vamos a recordar los 80 años que hubiera cumplido el gran Muhammad Ali, que nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Inició su carrera de boxeador muy temprano. Destacó tanto que fue a los Juegos Olímpicos de Roma en representación de Estados Unidos y ganó la medalla de oro en semicompleto. Saltó al profesional, también estaba invicto, derrotó al campeón Sonny Liston en el año 64, concretamente el 25 de febrero, y de ahí ejecutó 8 defensas del título antes de ir preso por el problema que todos conocemos de la guerra de Vietnam. Luego volvió, perdió con Joe Frazier, pero logró el 30 de octubre del 74 conquistar la corona, reconquistarla ante Joe Foreman en una pelea que fue en África, en Kinshasa. Luego hizo una cantidad de combates importantes hasta que en el 78 perdió con Leon Spinn, ya veterano, hizo 3 peleas más, la revancha con Leon Spinn, y volvió en una manera imprudente contra Larry Holmes y Trevor Burbick y ya no siguió en el boxeo. De todos modos, Ali ejecutó después vida pública, fue embajador de la paz por la ONU y encendió el pebetero en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, pero ya el Parkinson lo andaba rondando. Murió en el 2016, víctima precisamente de este mal, y quedó en el recuerdo como uno de los grandes de todos los tiempos. Gloria al gran Muhammad Ali. Un saludo.